Antes de iniciar, les vamos a recordar obviamente el protocolo que tenemos acá anti-COVID, que es obviamente mantener el distanciamiento, no quitarse la mascarilla. Yo sé que a veces es un poquito cansado y con el calor se nos complica un poquito. De aquel sector tenemos el lavado de manos, pues si en algún momento desean volverse a lavar las manos pueden hacerlo sin ningún problema. Y obviamente no tratar de correr mucho las sillas para el distanciamiento adecuado. Fantasy Room y Suizo les dan la más cordial bienvenida a la inauguración de este proyecto Sistema Solar Térmico más grande de Costa Rica. Sin duda, un gran ejemplo de encadenamiento exitoso hacia el cambio ambiental para nuestro país. Les comento que este proyecto incluye la instalación de 500 colectores solares, instalando Doré y el Jardín Oriental. Este proyecto tiene una contribución significativa con el medio ambiente, ya que antes de contar con los paneles solares de agua, se calentaba con calderas de diésel, un hidrocarburo bastante contaminante. Para continuar con esta importante actividad, queremos saludar al señor Rupert González, gerente general de Fantasy Room, al señor Mauricio González, presidente de Fantasy Room, así como también al señor Reto Rechsteiner, CEO de Suizo. Asimismo, saludamos a todos los invitados, representantes del gobierno y del sector privado, así como también a los medios de comunicación que nos acompañan. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Seguidamente daremos inicio con los discursos de esta actividad y de lo que nos mantiene reunidos esta mañana, para lo cual tenemos las palabras del señor Reto Rechsteiner, CEO de Suizo, empresa costarricense de soluciones técnicas de energías renovables en el país responsable de diseño e instalación del sistema. Y muchas gracias por su asistencia a este importante evento de inauguración hoy acá. Un especial saludo a los señores Mauricio y Ruperto González, presidente y gerente general de Fantasy Rooms. Para mí es un gran orgullo y honor hoy, junto con ustedes, poder inaugurar el sistema térmico solar más grande de Costa Rica. En los tres proyectos de estancia corta, el Edén en Tibás, el Venus en San Francisco de Dos Ríos y el Maison Doré y Jardín Oriental aquí en Paso Ancho, antes para el calentamiento de agua usaban viejas calderas de diésel que operaban energéticamente ineficiente, tenían un alto costo de mantenimiento, además de ser sumamente contaminantes del medio ambiente. Final del año 2019, Suizol inició la primera instalación en el Edén y hace dos meses hemos concluido la última instalación en este lugar donde hoy nos encontramos reunidos. En total fueron instalados 500 colectores solares de marca Chromagen, respaldados por calentadores a gas industriales. Los colectores, con un área total de 1.400 metros cuadrados, ahorran mensualmente 11.640 litros de diésel. Cualquier sistema solar, sea fotovoltaica para la generación de electricidad, como térmico para el calentamiento de agua, depende de las condiciones atmosféricas.
En un proyecto de consumo constante, los 24/7, no se puede tener el riesgo de que falte el agua caliente en ningún momento. Y por eso los respaldos a gas tienen la capacidad de suplir toda la energía requerida. Pero podemos asegurar de que toda la energía que el proyecto requiere durante un año, el sistema solar suplirá aproximadamente 70% y el respaldo a gas un 30%. El Edén fue puesto en operación apenas una semana antes del día de mayor frecuencia de visitas al año, que es el día San Valentín. Para verificar el funcionamiento del sistema y saber que el nuevo sistema híbrido tuviera la capacidad de enfrentar la demanda, nuestro gerente del proyecto, el señor Fernando Murillo, pasó toda la noche en el lugar. Eso sí, él estaba solo para la tranquilidad de su esposa. Como ustedes se pueden imaginar, los tres proyectos operan al estilo 24/7 y por eso se requería una muy buena coordinación para la sensible que la clientela no fuera afectada por el ruido en las instalaciones. Los tres proyectos cuentan con un extraordinario sistema de monitoreo en el cual tanto personal de mantenimiento, nuestro departamento de soporte técnico y la gerencia de la empresa Fantasy Rooms pueden monitorear el funcionamiento de los sistemas desde el mismo teléfono celular. Les quisiera mostrar uno de estos tres sistemas de monitoreo, en este caso el Edén. Aquí lo vemos y como ustedes ya saben, en este tipo de moteles, para decirlo de esta manera, el consumo mayor de agua caliente siempre está por las tardes y por la noche. Contamos con grandes almacenamientos. Muchas gracias. Contamos con grandes capacidades de mantenimiento en tanques, sí. Cada tanque de estos que vemos aquí son 6, tiene 5.000 litros. Entonces, durante la tarde y noche, el consumo en las habitaciones va y entonces empieza a bajar la temperatura dentro de los tanques. Ahora en la mañana, cuando aparece el sol, el trabajo principal de los colectores es recuperar esta energía que se ha perdido durante la noche. Y con este sistema de monitoreo podemos obtener muy importantes datos. Por ejemplo, en este momento vemos que juntos en las dos líneas de consumo estamos hablando de 666 litros por hora que hay de consumo de agua caliente actual. Veremos la radiación solar, que en este momento en Tibás no es muy alto, con 408 watts por metro cuadrado. Esto puede llegar con un sol pleno hasta 1000 watts por metro cuadrado. Podemos observar la temperatura que hay en los colectores, la temperatura de salida hacia el consumo, así tanto como la temperatura de agua fría que entra ahí a los tanques. Por último, quisiera agradecer a los socios propietarios, a la junta directiva de Fantasy Rooms y en especial a los señores Mauricio y Ruperto González por la confianza que depositaron en nuestra empresa. Quiero poner especial énfasis por la confianza, no solo a nosotros, sino al país, por adjudicarnos la realización de los proyectos en plena crisis por COVID-19. Agradecemos a nuestro socio comercial Chromagen, tanto en la casa matriz en Israel, como a su oficina comercial ubicado en España con su gerente para Latinoamérica, el señor Antonio Reina, quien por un problema de salud se vio en la necesidad de cancelar su presencia hoy acá. Un especial agradecimiento al señor Jorge Agüero, gerente de operaciones de Fantasy Rooms, por su apoyo e identificación con el proyecto y el excelente funcionamiento de trabajo conjunto. Jorge,
Fuiste muy exigente en todos los detalles técnicos, pero te lo agradezco mucho porque esta exigencia nos ha fortalecido como empresa. Muchas gracias. Buenos días. Me complace darle la bienvenida a este acto inaugural que hemos estado esperando con ansias. Conversaba con Guillermo desde el 2017. Empezamos en estas conversaciones y hemos venido rompiendo paradigmas y creando este gran proyecto. Hace ya unos años, en una reunión que se podría decir que fue de junta directiva, se estableció una visión de lo que se quería para Fantasy Rooms, de ser una empresa social y ambientalmente responsable, líder en nuestra industria por medio de la innovación constante. Hoy, con este proyecto, se ve plasmada esta visión con esta inauguración oficial. Este compromiso lo hemos asumido desde nuestros socios, junta directiva, equipo gerencial y todos nuestros supervisores, transmitiéndolo a través de todos los más de nuestros 250 colaboradores. Constantemente estamos buscando cómo innovar para no solo ser cada día más eficiente, sino también más responsables y solidarios con nuestro país, con nuestros empleados, con nuestra comunidad. Esta búsqueda nos ha llevado a asumir retos y concretar proyectos, como el que estamos inaugurando hoy. La instalación de 500 colectores solares, los cuales representan más de 100.000 litros de almacenamiento de agua caliente. Fantasy Rooms, que no es solo parte del progreso de la economía costarricense, sino también un ejemplo de lo que se puede ser responsable y amigable con el medio ambiente. Seguiremos buscando nuevas estrategias y tecnologías para incorporarlas dentro de nuestros procesos y ser cada día más responsables. Estamos muy agradecidos de haber encontrado un socio comercial como lo fue Swissoil y su socio Chromagen, que nos ayudó a encontrar las tecnologías más eficientes y ha demostrado ser una empresa que aporta soluciones con gran profesionalismo y está conformada por un equipo de trabajo muy comprometido y muy profesional. Gracias Guillermo, gracias Reto, gracias Fernando, gracias a todo el equipo de trabajo de Swissoil y, como digo, Reto también, a Jorge y a todo el personal de Fantasy Rooms que estuvo involucrado en esta acción. Gracias a este proyecto hemos dejado de emitir más de 900 toneladas de dióxido de carbono desde el 2019 y el 2020. Y proyectamos que este 2021 vamos a dejar de emitir más de 1.200 toneladas de dióxido de carbono. Juntos hemos demostrado que se pueden hacer las cosas bien. En Edén, Venus, Paraíso, Maison Doré y Jardín Oriental vivimos para crear experiencias inolvidables para nuestros clientes y queremos que ellos sean parte de esta huella verde que estamos haciendo. Ahora cada cliente puede tener la tranquilidad que el calor del agua está generado por la energía del sol. Fantasy Rooms está hoy más comprometida a seguir innovando y progresando en todos los métodos que porten al mejoramiento del medio ambiente. Con pequeñas acciones hacemos grandes cambios. Muchas gracias. Muchas gracias por sacar el tiempo de estar aquí presentes. Sé que son tiempos difíciles y complicados, pero agradecemos su presencia. Nuevamente quisiera empezar, como lo hizo Ruperto, agradecerle a la empresa Swissoil por todo el profesionalismo, toda la paciencia que nos tuvieron, si se quiere. Recordábamos con don Guillermo, sí, que hace 3 años o más incluso iniciamos conversaciones y, como lo decía don Guillermo, al principio es una especie de convencimiento de parte de la empresa Swissoil hacia nosotros de las bondades del proyecto, y estamos muy agradecidos por habernos tenido paciencia y por haber insistido y por el profesionalismo con el que trabajaron. Para no reiterar en las palabras de Ruperto, quisiera contarle dos intimidades, si se quiere, o dos anécdotas. Hace un año, la junta directiva, estábamos con el país paralizado, con los negocios cerrados, y estábamos con la mayor preocupación de que no sabíamos qué nos deparaba el futuro. No sabíamos si podíamos sostener a los 250 empleados nuestros. En esa coyuntura,
la Junta Directiva y los socios, si bien es cierto, pasamos por un momento difícil, rapidito nos acomodamos, como dicen los ticos, y decidimos que no quedaba otro camino que echar para adelante. Y apostamos, primero, en la continuidad, lógicamente, de nuestro negocio, porque creemos en nuestro negocio, porque creemos en Fantasy Group. Y lo segundo es que en medio de esa crisis, nuestro equipo gerencial nos seguía empujando a que teníamos que aventurarnos en proyectos de ahorro, de sostenibilidad. Y fue en esa coyuntura que tomamos la decisión de seguir adelante y de contratar el proyecto. Se dice fácil, hoy venimos a cosechar o a iniciar la cosecha de esos frutos, pero en aquella coyuntura y en aquel momento no fue una decisión sencilla. Pero les repito, decidimos apostar por la empresa y, como lo dijo Ruperto, como lo dijo el señor Reto también, decidimos y creemos en Costa Rica y decidimos que era el momento para seguir adelante. Así que hoy estamos todos muy contentos y esperemos que sea la continuación de este gran proyecto que queremos para nuestra empresa. Esa es la primera anécdota. La segunda anécdota es, como ustedes saben, Fantasy Rooms es una empresa familiar que viene pasando de generación en generación. Y cuando estaban instalando el proyecto en el Edén, me tocó llevar a uno de los fundadores a que viera la instalación. Un señor con sus casi 90 años, caminando, y se topó a uno de los instaladores de Suisol. Y mi abuelo le preguntó: señor, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Me lo puede explicar, por favor? Y el trabajador de Suisol tuvo toda la paciencia para caminarlo, y aquí lo estoy viendo, tuvo toda la paciencia para explicarle a mi abuelo, en palabras lo más sencillas posibles, de qué se trataba el proyecto. Nos llevó paso a paso y le explicó, y ver la cara de satisfacción de esa primera generación, que entendió que en aquel momento, obviamente, la única tecnología que había era una caldera de diésel, que entendió que era el momento de abrazar el cambio. Y la cara de satisfacción de él ver, cuando nos íbamos del Edén, de que las nuevas generaciones estaban tomando las decisiones correctas para la perpetuidad de este negocio, para mí realmente vale muchísimo la pena. Entonces, con esas dos anécdotas, con esas dos intimidades, quiero nuevamente agradecerles. Quiero, igual como lo hizo don Reto, agradecerle muchísimo a nuestro equipo de operaciones, especialmente a Jorge, porque estuvo ahí siempre apoyando, y digo una palabra apoyando porque eso era lo que hacía, insistiendo para que nos aventuráramos en este proyecto. Y ese es el tipo de gente que nuestra empresa requiere, que nos saque de la zona de confort, porque lo fácil hubiera sido quedarnos tal y como estábamos, quemando diésel, la operación sigue igual, nada nos afecta, no pasamos por el momento difícil de toda esta construcción, pero tuvimos un equipo gerencial, también con Ruperto, que abrazó la idea y nos dijo: salgamos de la zona de confort, seamos líderes, demos el ejemplo en la industria, demos el ejemplo de que hay futuro y de que en Costa Rica se puede seguir invirtiendo y seguir confiando. Creo que en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, este tipo de noticias, este tipo de decisiones, es lo que el país requiere. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchísimas gracias. Thank you.
así, cada uno de los miembros que están adelante va a cortar un pedazo de la cinta y se la va a dejar como recuerdo para, en este momento histórico, inaugurar ya el sistema solar térmico más grande de Costa Rica. Un fuerte aplauso. Ahora nos vamos a invitar a los que están aquí al frente que se puedan hacer un pasito.